Vamos a abrir la siguiente paca de Macy's. Un poquito porque para no tardarnos mucho, ¿ok? Vamos a ver qué trae. Ya les abrí otra esta semana. Y como se acerca el fin de semana, vienen personas a comprar mercancía. Entonces es necesario tener mercancía disponible. He estado notando cómo se incrementan las ventas ya en estos días. La mercancía viene bastante desguardada. Viene empaquetada en la manda. Aunque aún así salen cosas dañadas. Bueno, vamos a poner el cuchillo aquí. No voy a hacer un accidente o algo. A pesar de que ya tengo un año desempacando mercancía. Todavía me emociona el saber qué trae cada paca. ¿Por qué seremos las mujeres así tan curiosas, verdad? Es la naturaleza de nosotros las mujeres, ¿no? No tanto un cuchillo un poco mejor, bueno. La naturaleza de saber qué trae esta paca. Yo quisiera que me saliera algo para regalarme para Navidad. Algo que me guste, que me llene el ojo. Sí, se ve prometedora. Se ve prometedora. Mira, cuando tú empiezas a vender, los mismos negocios te van diciendo, déjenme quitar este texto aquí. Los mismos negocios te van diciendo hacia dónde te vas a inclinar, ¿verdad? Porque la misma venta te dice hacia dónde te vas a dirigir. Y en este caso, a mí, después de mucho experimentar, me doy cuenta que lo más vendible para mí ha sido el electrodoméstico. Número uno. Y ahí, pues, otro tipo de mercancía. Pero lo más ha sido el electrodoméstico. Y estas... Este tipo de mercancía se agota muy rápido. Es muy rápido, o sea, tengo que actuar en cuanto me avisan, inmediatamente rápido. Miren, aquí salió un non-stick bowl de Martha Stewart. Buena marca, buen producto para las ensaladas. Empecemos con este. Tienen unas cajotas. Hay cosas que son cajas que no sabemos qué son. Un organizador de casa, dice. Entonces debe ser algún mueble, ¿no? Esa caja de bandota. Un organizador de casa, ya me tocará abrirlo más tarde y ver qué es. Y otra caja. Este viene siendo, wow, bueno, el que sabe, sabe, ¿verdad? Sabemos esta marca. Calzador. Yo tengo una vajilla de este
Y yo no crean que la compré aquí en Macy's, la compré en Costco. Me encantan esas cazuelas, me encantan. Compré un juego grande. Aquí viene una olla sola. Ya sabemos por la marca, es un producto caro, pero bueno. Miren, esta es de stainless, de steel. Esto es diferente a las que yo tengo, porque las mías traen diferente material. Qué bonito, ¿no? Muy bien, estamos bien, estamos muy, muy bien. Aquí salió otro set de ollas, que es de lo más vendido, Analog. Analog es, también es un producto bueno, vendible, con su mango de acero inoxidable y por dentro trae como teflón. Miren, me encanta. ¿Qué más se encuentra aquí? Y la velique no falla. Miren. Qué bonita esta olla. Esta se ve tan bonita la comida, miren. De estas han llegado en rojo, en dorado, en plateado. Esta viene en gris. Y todas, todas se ven. No se queda ninguna. Por eso les digo, anímense, anímense a comprar su mercancía para que vendan, para que tengamos dinero adicional para estas fechas. Viene una caja muy grande de... ¿Esta qué será? Esta. Este... Tampoco no sé qué será este. Estas son las cajas sorpresas, no sé si son vajillas, a veces son sillas. Pues la vamos a poner así. Tostador azul. Esta marca no la conozco, Sencoa. Tostadora eléctrica, dice. Está bonita. Muy bien. Y luego viene un humificador. De estos han estado saliendo varios. Humificador, está pequeño, está. Muy bien, sí. De la marca Comis. Vamos a ponerlo aquí. Wow. ¿Esto qué es? Este es una aspiradora, dice. Mira. Una aspiradora. Si nos llegaron aspiradoras de $500, ¿se acuerdan? De las Dix. Y se acabaron. Llegaron 4 o 5. Y yo al principio decía, ay, pues iremos a tener mercado para esas. Se vendieron. Miren esta. Esta marca es Calori. No la conozco. Pero pienso que puede. Vamos a ponerla aquí. Más textos. Viene una cajita sorpresa. Más tarde vemos de qué se trata. Me hubiera puesto el abanico, ¿verdad? Porque está muy... Wow, viene esta de 8 cuartos. Wow. Miren. La grandotota de la Instant Pot. Aquí ya se me están haciendo brazos, ¿sí? Esta, la grande, de 8. Esta ya les he repetido, no hay pierde. Me pueden llegar 20, 10, 15 y se acaba. Y más para esta fecha, no tengo la menor duda que se van a acabar. Esta vajilla cromada. También ya saben que se vende pronto. Gottman Steel, como lo has visto en la televisión. Miren qué bonito. A ver. Miren.
Qué padre, ¿verdad? Está bonita. Déjenme ver. Luego viene esta, que es como una cesta para poner las papas, las cebollas. Está bien. Más vajilla, circulón de 10 piezas, circulón de 10 piezas, acero inoxidable. ¿Qué tal? Súper. Bueno, lo importante aquí cuando tú compras una paca o una mercancía, lo importante es varias cosas. Contar las piezas que trae la paca, esa es una. La segunda es dividir la cantidad que te costó la paca junto con el envío, junto con la paquetería. Entonces divides la cantidad de piezas en lo que te costó la paca. Si te costó $1,000 y trae 60 piezas, ahí te da un valor de cómo te salió la mercancía individualmente. Pero obviamente tú no vas a dar ese precio, porque cada mercancía vas a ir a buscarla a Amazon, a Macy's, a Google, para que tengas una idea de cuánto es el valor en el mercado. Y mi recomendación es que no traten de darla como está en Amazon, en eBay o en Google. Se trata de que demos más económico y que también tomemos en cuenta que es mercancía de retorno. Entonces, al ser mercancía de retorno, pierde un poquito el valor en la parte de las cajas si algún producto trae defecto, ya sea algún despostillado. Hay cosas que no funcionan, pero la mayoría, el 90% sí. Entonces, vamos bien. Otros más, miren. Bold, estos son muy buenos. Este está bonito, este color. Junto con la vajilla que vimos hace ratito, ¿verdad? De color cobre. Ahí podemos ofrecer. Ah, es Tramontina. Ya también se me pasó la marca. Tramontina. Buena marca. Buena marca. Híjole, está profundo esto. Aquí viene un cajonón. Miren. Otra caja. Oh, miren, es como un tamburete, fíjense, miren. De bambú. Ay, es como un mueble, ¿no? Para las revistas, algo así. Miren. Ay, está bonito. Espero que no venga maltratado. Está bonito, bonito, bonito. Miren, ¿sí? Wow, está bien bonito, miren. Vamos a sacarlo todo. Está accesible. Miren, qué hermoso está, ¿verdad? Miren, qué precioso. Para las que saben hacer decoraciones, wow, estarían maravillas con esto. Bueno, ahí tienen este de bambú, muy, muy precioso. Ahorita les voy a continuar, ¿ok? Yo siempre tengo mucho calor. Y aquí tenemos la marca Faber-Jay para hornear nuestras galletitas. Ok. Ahorita les voy a continuar en la segunda parte.